Bien, vamos viendo la pregunta número uno. Morfología interna de los riñones. La zona cortical es pálida y grandulosa. La zona medular presenta la actividad de Malpighi. Los rayos medulares o de Ferrín se hallan en la zona cortical. Eso se desprende de la base de las pirámides de Malpighi. Entre las pirámides de Malpighi se hallan las columnas de Barnfield, ¿cierto? El laberinto Lewin comprende el túbulo contorneado y también el corpúsculo renal. Entonces, el laberinto Lewin, letra enano. Todas. El laberinto cortical o el laberinto Lewin lo conforman los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. En cuanto a la nefrona, es falso que el corpúsculo renal, las células yuxtaglomerulares, se hallan en la arteriola eferente. Tú sabes de que las células yuxtaglomerulares se encuentran a nivel de la arteriola aferente, ¿verdad? Son células musculares lisas modificadas, ¿verdad? De la capa media de la arteriola aferente. Tres. Fisiología excretoria es falso que el ultrafiltrado carece de proteína, reabsorción de glucosa, la vasopresina, la aldosterona, la mácula densa sintetiza la renina. Bueno, la renina es sintetizada por las células yuxtaglomerulares. Tres, enano. Cuatro, el orden secuencial de las partes, las vías urinarias. La C de Camilo, dicen, a ver, primero aparecen las cálices renales, de las cálices, la pelvis renal 4-3, los uretres 4-3-5, vejiga y uretra, letra C. Bien, ASMAP 5. La nefrona presenta las siguientes estructuras. No olvide que la nefrona comprende corpúsculo renal, túbulos contorneados. Proximal, hasta de Henle distal, hasta ahí nomás, ¿verdad? Y no está presente el túbulo colector. Beto. Beethoven, ¿verdad? Beto, correcto. Cinco Beto. No olvides que el túbulo colector colecta, recibe, desembocan allí los túbulos colectores, o perdón, los túbulos contorneados distal. 5 Beto. 6. Componentes anatómicos del corpúsculo renal, la cápsula de Boltzmann y el glomérulo renal. 3, 4. 3 y 4. Estamos. Pregunta: respecto a la vejiga urinaria, ¿es falso qué? Respecto a la vejiga urinaria. Si hay en el hipogastrio, su mucosa posee epitelio. Polimorfo y la mujer se halla entre la sínfisis. Tú sabes que la vejiga urinaria se encuentra ¿en dónde? Está entre la sínfisis púbica y el útero, ¿no? La sínfisis púbica y el recto, esto ya es propio de el aparato reproductor masculino, ¿no? Nuestra vejiga masculina. Entonces la mujer se halla entre la sínfisis púbica y el útero. 7C. 8. Tenemos por acá la mucosa de la uretra femenina. La femenina tiene poliestratificado plano. Cuidado, me vayas a marcar polimorfo. 8C, correcto. 8C, 9. Los procesos que permiten la formación de la orina no es lo mismo filtración tubular que filtración glomerular. No es lo mismo secreción glomerular que secreción tubular, ¿no? 3, 4 y 5. Beto. 10, el riñón. La columna de Bertin se halla entre las pirámides de Malpighi. Los rayos medulares se desprenden los vértices. Falso, ¿no? Los rayos medulares se desprenden de la base de las pirámides de Malpighi. Beethoven. Pregunta 11. El músculo detrusor. Este detrusor está presente ¿en dónde? En la vejiga. Al músculo de la vejiga se le llama también el músculo detrusor, ¿verdad? Que está formado por, tiene la longitudinal interna, circular media y la longitudinal externa, ¿verdad? Tenemos la fisiología, el ultrafiltrado se obtiene a nivel del espacio capsular.
la reabsorción del agua por la vasopresina, los iones, aldosterona, la tasa de filtración 125 mililitros por minuto, la glucosa en la CDG en el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Sería 1, 2 y 3. 12A. 13. Región de la nefrona en la cual se realiza la reabsorción del 100% de glucosa y aminoácidos sería en el túbulo contorneado proximal. 13, Beto. ¿Correcto? Beethoven, ¿verdad? Beethoven. 14. La renina es una enzima proteolítica sintetizada por la célula yuxtaglomerulares, letra inanex, ¿verdad? Inano. La tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto. O sea, se obtiene una tasa de filtración, un filtrado de 180 litros por día, ¿no? 15, Beto. 16. El túbulo contorneado distal se continúa con el túbulo colector. Letra C. 17. En la nefrona es la estructura presente entre las arteriolas aferentes y eferente, sería el glomérulo renal. El glomérulo de Malpighi. Letra C. Letra C. 17C. 18. La porción del túbulo que presenta epitelio simple cúbico con microvellosidades sería el túbulo contorneado proximal. Y mira, y esa estructura esté de acuerdo a la función que tiene que llevar. En el proximal se produce la reabsorción de glucosa, ¿verdad? Pero el túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua, el 65%, y también de los iones, ¿no? Bien, va asociado con la función que tiene el túbulo contorneado proximal. Reabsorción de agua, reabsorción de glucosa y aminoácidos. 19, región del túbulo en la que se realiza la reabsorción del 65% del agua. La mayor parte del agua es en el túbulo contorneado proximal. La mácula densa se halla presente a nivel de el túbulo contorneado distal en su capa media. En la capa media del túbulo contorneado distal. Bien, ¿te das cuenta? Bien, vamos pasando a otro tema.